to a whole nother beat. And it would see a light in you and me, maybe a remedy, some kind of relief. And they'd be like, ooh, ah, look at them go. What do they know that I don't know? Ooh, ah, every move we make. Don't you know they can't help but see and say, there's something different, something different. From the dark, so it's all so real, so right. Maybe like, I think I need it in my life. Ooh, I stop and ask, what do you have that I don't have? Ooh, I would do it differently, but you know they can't help but say and see. Never known. It's a feeling like being home. It's always knowing that you're never alone. It's a shock to your sleeping soul. It's a love like you never know. It's a feeling like being home. It's always knowing that you're never alone. It's Jesus Christ and he's in my soul. There's something different, something different. Padre en Florida se enfrentó con la dolorosa realidad de que su hija sufriría el resto de su vida si ella no recibiera tratamiento para una enfermedad autoinmune y rara. La hija de Ken Callen fue diagnosticada con una condición que causó sus huesos ser sumamente frágiles, constantemente quebrándose. Desafortunadamente, el tratamiento era extremadamente caro. Sin embargo, tres décadas antes de la diagnosis, Callen empezó a reunir una de las colecciones más grandes de souvenirs autografados, con libros, fotografías y recuerdos raros firmados por muchas de las personas más influyentes de este siglo. La colección fue estimada con un valor de más de 4.5 millones de dólares. Para pagar por el tratamiento de su hija, el señor Callen decidió subastar la colección completa de una vez. Cuando le preguntaron sobre la venta, él dijo, llega un momento en la vida cuando tienes que decidir lo que es importante y ese tiempo es ahora. Lo que el señor Callen había reunido para sí mismo en el pasado, lo preparó para cubrir una necesidad desesperada en el presente. En Mateo capítulo 21 leemos acerca de otra necesidad para la cual recursos fueron preparados. Versículos 1 al 9 dicen,
Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallarás una asna atada y un pollino con ella. Desátala y traédmelos. Y si alguien les dice algo, díganles: el Señor las necesita. Y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. En esta escritura, Jesús nos enseña algunas verdades fundamentales sobre el tiempo y las finanzas. La primera lección es que hay momentos o épocas de necesidad. En versos 2 y 3 leemos: y enseguida hallarás una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien les dice algo, díganle: el Señor los necesita. En nuestro texto, Jesús necesitó un animal que no tenía. La realidad del ministerio es que con frecuencia habrán momentos de necesidad. Puede ser tan simples como una iglesia pionera deseando salir del soporte, o tan grande como enviar a una familia misionera a un país no alcanzado. También hay tiempos de oportunidad. En el versículo 4 dice: todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Realmente, esta fue una oportunidad para promover el reino de Dios con recursos materiales. Como compañerismo, la mayoría de nuestras dádivas están orientadas hacia la oportunidad, plantar iglesias o misioneros o alcanzar nuestras ciudades para Cristo. Hemos invertido en los años por las increíbles oportunidades presentadas por el Evangelio. Por último, hay tiempos de suministro. En nuestra escritura, Jesús explica a sus discípulos no solo la necesidad, sino también cómo se prestará. Verso 2 dice: y hallaréis una asna. Nuestra confianza es siempre que junto con la necesidad o la oportunidad habrá siempre suministro. De la revelación de Abraham que Dios era Dios nuestro proveedor en el monte Moría, hasta el mayor suministro de Jesús por nuestra salvación en el Calvario, Dios nunca ha fallado de proveer las necesidades de su pueblo. La lección principal de nuestro texto es que el dinero siempre está conectado al tiempo. Nuestro texto describe un momento crucial e importante en la historia de la humanidad. Fue la última semana de Jesús en la tierra. Y no es un error que comienza con una lección sobre las finanzas y el suministro. Jesús quiere que agreguemos que un entendimiento correcto del dinero siempre comienza con un entendimiento correcto del tiempo. Suburbio de Aurora, Denver, Colorado, Steven y Emily Casio están viendo a Dios hacer grandes cosas. En septiembre, mientras mostraban una película en el estacionamiento de la iglesia, el gerente de una pizzería cercana se detuvo. Él se ofreció a donar pizzas y el pastor Casio le preguntó si podían mostrar películas en el estacionamiento de su restaurante, y él dijo que sí. Varias personas se han salvado y vuelto a la iglesia de esos evangelismos. Un converso radical de este verano pasado ha hecho gran impacto en esta ciudad. Antes crecía y vendía marihuana y ahora predica en las mismas esquinas que vendía. Dios se está moviendo en Colorado.
We know that there's no such thing as impossible. Cada año la iglesia en Jacksonville, Carolina del Norte, presenta su producción Dios y Patria en Washington, la capital. Muchas iglesias de la región se unen al evangelismo en el anfiteatro del Monumento de Washington. Miles de visitantes oyen predicación clara, presentaciones históricas y canciones cristianas mientras los santos testifican uno a uno. Un reciente avivamiento con el pastor Louis Lobato también fue un gran tiempo con muchas vidas poderosamente tocadas. Typical and the anything but usual. En el corazón de Los Ángeles, el pastor Joe Stevens y la Casa del Alfarero están alcanzando a su ciudad para Jesús. Durante el verano, el concierto lo hacen afuera en la calle, frente a su edificio, ministrando a los cientos que pasan por ahí. Un reciente converso, que fue un drogadicto por 34 años, fue poderosamente liberado. Después de salir del hospital, él fue bautizado y ha estado en casi todos los servicios desde julio. En San Diego, California, Dios sigue ayudando a edificar su iglesia. Empezando el año pasado, con una actualización del Ministerio de Concierto 180, muchos de los jóvenes están animados a hacer algo para Dios y muchos se han salvado y han llevado una de las obras a las calles. Varios avivamientos el año pasado con Tony Chase, Chris Hart y otros han sido muy fructíferos y han animado a los santos. Santa Rosa, California, en el área de la Bahía de San Francisco, es el hogar de una iglesia que activamente está ganando al perdido para Cristo. El Ministerio de Concierto tiene visitas constantes y le dan sus vidas a Jesús. Durante el verano, mudaron los evangelismos al aire libre con música y mostrando películas y tuvieron más de 100 salvos durante el verano. Gracias a Dios por todo lo que está haciendo en California. Be stronger, gonna be bolder. Look up and I see the way you will make me brave. I know I'm no superwoman, but impossible is possible with you. So no more running, no more. Cada verano, las cruzadas de sanidad anuales en Oceanside y Redlands, California, son increíblemente fructíferas. 2015 no fue la excepción. En Oceanside, la cruzada este año fue un tiempo increíble, con 149 decisiones para Cristo y muchos milagros notables. La noche del sábado vio aproximadamente 2,400 personas en asistencia. En Redlands, la cruzada de este año fue un momento excepcional, con un total de 300 salvos durante la cruzada y evangelismos. Un milagro notable fue un hombre con una lesión en su hombro,
que no podía levantar su brazo del todo. Después de la oración, comenzó a girar su brazo en círculos mientras gritaba, "¡Esto es increíble!". Luego pidió oración por un oído sordo y fue sanado instantáneamente. En octubre, la iglesia en Warwick, Rhode Island, pastoreada por Frank Luna, celebraron un servicio especial para mostrar su agradecimiento para la policía local. Por su sorpresa, recibieron tremenda cobertura de la prensa para este servicio, con el periódico local y dos canales de televisión cubriendo el evento. Como resultado de esto, el pastor Luna ha recibido gran favor con la ciudad y le pidieron que sea el capellán de la policía de Warwick. In Warwick, a special service honoring members of that city's police department. We were there for the special event where children of the Congregation of the Lighthouse Church presented their message of gratitude. There was even a bagpipe performance. Warwick's police chief said his officers appreciate the gesture. New York City just lost a police officer here last week, and every day these officers go out not knowing what may happen during their tour of duty. So it certainly is, I think it's a really tremendous boost, for sure. I wanna be strong. From these prison corridors, freed from the orators of a former master. Now we don't gotta do what you ask us, so let me tell you, that fear kills more dreams than failure, falling in that trap again, so I'm opening that map again. No, I'm not talking about the app in my Apple, man, that sideways X marks the spot. Let me ask again, you wanna be, to fight like a soldier. Nuestra iglesia madre en Prescott, Arizona, sigue experimentando el favor de Dios. Evangelismos dos veces en semana, durante el verano, que se alternan entre la plaza del centro de la ciudad y el complejo de teatros en Prescott Valley, han sido muy fructíferos. Tocas las bandas, cristianos testifican y discípulos tienen la oportunidad de predicar los llamados de altar. El pasado mes de julio, el evangelismo Celebrar América también fue muy fructífero, tomando el tiempo de reconocer la historia cristiana de los Estados Unidos y honrar a sus Fuerzas Armadas, miles se reúnen a participar en el Parque del Palacio de Justicia. En conclusión, 37 respondieron el llamado de altar. En octubre, la iglesia de Prescott tuvo su encuentro e evangelismo de juventud y avivamiento con Jerry Fossil, con más de 400 jóvenes reunidos para oír el evangelio y evangelizar. 53 fueron salvos el sábado, y el avivamiento fue un tiempo increíble de aliento para la iglesia. También en octubre, la Casa de Espantos anual, este año basado en un apocalipsis con zombie, también fue increíblemente fructífera. En tres noches, 315 personas oraron para la salvación. Sigan orando por la iglesia de Prescott y nuestros pastores.
in my tracks. Don't let me get attached to things that never last. Cause I want more to see your kingdom come and hear you say well done. Cause Lord, I finally know. Nuestra escritura nos enseña acerca de los recursos preparados. Muchas veces, el discutir dinero, las necesidades y oportunidades de la vida pueden causar temor o preocupación. Algunos automáticamente, casi adrede, resisten cualquier petición de nuestros recursos personales. Jesús reconoce esto en nuestro texto cuando dice en el versículo 3, si alguien les dice algo, díganle, el Señor los necesita. En el otro relato de esta historia, en Lucas 19:31, dice, y si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan? Una razón es que como seres humanos miramos el dinero de una forma que solo involucra el presente y el futuro. Vemos necesidades presentes como teniendo soluciones presentes. Consideramos oportunidades como algo en el futuro. Cuando hay una falta financiera u oportunidad, casi siempre miramos hacia el futuro para ver lo que podemos hacer en otro momento para esa necesidad. Pero nuestra escritura nos muestra que para Dios el dinero trasciende el tiempo. En verso 2, Jesús dice a sus discípulos, id a la aldea y enseguida hallaréis una asna atada. Él no dijo, encontrarás algún asno. Pero literalmente está diciéndoles, encontrarás lo que ya he preparado para ti. La segunda lección de nuestro texto es que Dios prepara recursos para dar por adelantado. Si leemos el registro bíblico, podemos ver que Dios nunca pide por lo que Él no nos preparó para dar. Mucho antes del monte Moría, Dios preparó a Isaac. Y mientras se acercaban a la cumbre, Dios preparó un carnero en el zarzal. En Éxodo 35, pide Dios a su pueblo por una oferta increíble. Dice, tomad de entre vosotros una ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce. Ahora recuerda, estas son un pueblo nómada, que por generaciones fueron meros esclavos. Para pedirles oro, plata y bronce sería absurdo, a menos que te recuerdes lo que Dios les dijo en Éxodo 12. En el versículo 35 y 36 leemos, e hicieron los hijos de Israel conforme a la orden de Moisés, y pidieron a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Jehová hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios
y esto les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Dios pudo ver años por adelante y prepararlos para esta ofrenda extravagante. Mientras dieron para el tabernáculo, se estaban conectando en los recursos que Dios había preparado mucho tiempo antes para ese propósito específico. Hoy, los métodos de Dios siguen siendo igual. Él no pide algo de nosotros que Él no nos haya preparado para dar. Los recursos a nuestra disposición esta noche ya fueron dados por Dios. Deuteronomio 8 nos recuerda que Jehová tu Dios, Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas. Pero también vemos que Dios prepara corazones para dar con sacrificio. En nuestro texto, Jesús dijo, «Decid, el Señor los necesita y luego los enviará». Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que el corazón del dueño del asno ya estaría dispuesto a responder a la necesidad. Esto significa, primero, que Dios moverá nuestros propios corazones para dar. Es un error ver las finanzas del reino como algo sin importancia. Nuestro texto nos muestra que esto es más que pagar cuentas. Es parte de cómo nuestros corazones se mueven a responder a Dios. En Éxodo 36, el pueblo se conmovió tanto que se les tuvo que impedir a seguir dando. Eso no fue pagar las cuentas, eso fue adoración. Además, Dios moverá los corazones de otros para dar al reino. En nuestro texto, estos dos discípulos tenían una necesidad práctica. Tenían que volver con un asno. Sin embargo, había un hombre en ese pueblo cuyo corazón fue conmovido por Dios para liberar lo que necesitaban para llevar a cabo su ministerio. Hay personas en cada ciudad quienes Dios puede mover a responder a la necesidad del reino. La promesa es esta. Lo que Dios pide de nosotros esta noche, Él ya nos ha preparado para dar. De hecho, Él nos los dio con el propósito de dar. Cada noviembre, ciudades por todo México celebran el Día de la Revolución con desfiles y celebraciones por toda la ciudad. Nuestra iglesia, pastoreada por Juan Fifield, participó en el desfile con gran efecto. Con grupos de música realizando por todo el desfile, también presentaron un drama en varios lugares clave. Muchas personas fueron movidas y sintieron convicción por este evangelismo y Dios ha estado creciendo su iglesia en los últimos 6 meses. El año pasado, el pastor Mitchell predicó la novena cruzada de milagros en Almería. Como costumbre, habían cientos de personas en asistencia. Este año, hubieron varios milagros notables. Una señora que tenía parálisis parcial de su rostro recuperó completamente después de la oración. Otra que no podía sus hombros por 15 años dramáticamente fue curado. Con la ayuda de los pastores de Inglaterra, Holanda, Rumanía, Moldova y Rusia, la cruzada fue un gran éxito. They say too much and don't think twice. Envision ways to prove they're right. Even when I feel the heat, I know where I've gotta be. So say what you wanna say to me, but you ain't the first one to try to change me. Cada año, el pastor Mitchell predica también una cruzada de sanidad en Holanda antes de la conferencia de Zwolle. Junto con esa cruzada en distintas ciudades cada vez, el evento este año fue en Amersfoort con el pastor Martin Klok. La cruzada de 3 noches fue un tiempo excepcional con docenas de personas salvadas y muchos milagros notables. You said you had
Nuestras iglesias de compañerismo en Argentina han experimentado gran favor. Actualmente hay 20 iglesias y creciendo en la nación. Discipulados regionales de hombres han crecido a más de 130 hombres y el último seminario de matrimonios tenía más de 100 parejas en asistencia. La conferencia de este año en Argentina se llevó a cabo en un nuevo centro mayor y habían más de 650 personas en asistencia. En la conclusión, plantaron una nueva iglesia en San Luis Villa Mercedes. Sigan orando por nuestras iglesias en América del Sur. Iglesia en Mandaluyong ha estado viendo un gran movimiento de Dios. Sus evangelismos han crecido tan grandes que han dividido los evangelismos en dos grupos separados para que los santos puedan participar. Conciertos y evangelismos regulares son increíblemente fructíferos. Un encuentro de hombres reciente con Alan Asir de Malasia fue un gran tiempo con casi 270 hombres en asistencia desafiados por la palabra de Dios. La conferencia de noviembre fue un tiempo increíblemente alentador. Esta conferencia se está convirtiendo cada vez más internacional. Este año hubieron 9 delegados de Vietnam y 2 de Indonesia. A la conclusión de la semana, lanzaron 4 nuevas parejas al campo de cosecha. En Vietnam, las iglesias de nuestro compañerismo continuamente están siendo ayudadas por Dios. En agosto, un equipo de las Filipinas fue a Binh Thanh y llevaron avivamientos y discipulado de hombres. Estas iglesias están prosperando con jóvenes apasionados por Dios y desean ser utilizados para alcanzar su nación. Durante esta visita, 12 nuevos conversos fueron bautizados. Un avivamiento en Santo Domingo, en la República Dominicana, fue un tiempo poderoso de ministerio. Con el pastor Francisco Guerrero de San José predicando, hubieron muchos salvos. Más de 30 personas fueron sanados poderosamente y 10 llenos del Espíritu Santo. Un milagro notable fue un soldado joven que quebró su pierna en un ejercicio de entrenamiento militar. Después de la cirugía, no tenía movimiento ni sensación en su pierna. Después de la oración, instantáneamente fue sanado y capaz de caminar por la plataforma. En este avivamiento, la mayoría de los visitantes vinieron de un barrio famoso por su violencia. Los locales informaron que ni la policía entraba ahí, gracias a Dios por su dominio y poder milagroso.
nuestras iglesias en la China continúan viendo un derramamiento del favor de Dios y bendición. Para la iglesia que está en el distrito de Shui de Shanghái, el año 2015 ha sido un año de gran avance. Tomando ventaja del interés de la gente, en días festivos americanos han tenido grandes evangelismos aprovechando las celebraciones de Semana Santa y Acción de Gracias. En Semana Santa tuvieron 80 personas en el servicio y 120 a un evangelismo de Pascua. En el Día de Acción de Gracias alquilaron un salón y tenían casi 200 personas asistiendo para una cena de pavo en el cual escucharon el Evangelio y 27 personas respondieron al llamado de altar. En el área de Suzhou, nuestras iglesias han visto crecimiento este año. En septiembre, Lee Wilson y la Casa del Alfarero de Albuquerque enviaron un equipo de impacto que ministraron por toda la ciudad. En una iglesia hubieron 101 personas en el concierto y varios salvos. Muchas de estas iglesias han empezado a recaudar suficientes finanzas para pagar totalmente la renta de sus edificios o otros gastos. Dios está verdaderamente moviéndose en la China. Por fin, nuestra escritura nos muestra que el dinero siempre es para los propósitos de Dios. Cuando Jesús envió a sus discípulos a la aldea para ir a buscar el asno, sus instrucciones fueron decirle al dueño, el Señor los necesita. Ellos no buscaban su propio beneficio, su enfoque estaba en lo que Jesús estaba tratando de lograr. En el versículo 4 dice, todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Para Jesús, esto significaba cumplir con su propósito en la tierra. Para los discípulos significaba participar en los propósitos eternos de Dios y ser parte de algo mayor que ellos. La simple verdad de nuestro texto es que dar y librar finanzas es lo que permite los propósitos de Dios en la tierra. Podemos hablar de hacer discípulos y alcanzar a las naciones, pero hasta que demos de nuestro mejor, ¿cómo lo lograremos? Pero lo que tenemos que ver es que dar no solo permite los propósitos de Dios, dar es parte de los propósitos de Dios. En nuestro texto, dar fue parte del plan. Piensa por un momento, hubo muchas maneras de encontrar un asno para montar. Podrían haber comprado un animal o Jesús pudo haberlo creado uno al instante. Pero no se trataba de eso. El reino de Dios funciona por los recursos que son dados. El patrón de las Escrituras es que Dios siempre obra a través de los corazones generosos de su pueblo. Por supuesto, Él puede sobrenaturalmente proveer a cada ministerio con finanzas ilimitadas, pero eso no robaría el proceso de las dádivas. En el tabernáculo del Antiguo Testamento y el templo, cada material usado en la construcción, cada utensilio usado por un sacerdote, cada sacrificio ofrecido, fue dado por alguien del pueblo de Dios. El punto es que dar no es simplemente una función técnica o una manera de satisfacer las necesidades del reino. Dar es parte de cómo funciona el reino de Dios. En el versículo 8 de nuestro texto leemos, y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tenían en el camino. Esto no fue necesario, ni estaba cumpliendo una función técnica, pero fue la respuesta natural de corazones generosos cuando vieron a su rey. La tragedia sería que nuestra dádiva solo fuera una respuesta a la necesidad y nunca una respuesta de corazón a nuestro rey. Pero la gran promesa de nuestra escritura es que nuestra dádiva permite impacto. Nuestro texto registra la entrada de Jesús en Jerusalén. Esta fue su última entrada en la ciudad, sus últimos días en la tierra. Los próximos días del ministerio de Jesús serían los más importantes de su enseñanza,
cuando Jesús dejó una de sus lecciones más vitales y profundas para nosotros. Esta semana fue coronada con la crucifixión, el mayor sacrificio por nuestra salvación. Sin embargo, esta semana crucial en la historia de la humanidad empezó dando. Literalmente, Jesús entró montado a la ciudad en los sacrificios de su pueblo. Históricamente, la gran mayoría de todo lo que Dios hace es habilitado por la dádiva de su pueblo. La entrada triunfal de Jesús en cualquier ciudad o nación es siempre dependiente en los sacrificios de gente ordinaria en su reino de Dios. Mientras nos emocionamos ante el anuncio de una nueva iglesia en una ciudad o nación, la realidad es que ese camino siempre está pavimentado por dádivas de sacrificio y adoración. Como pueblo de Dios, estamos obligados a enviar. Esa no es la pregunta. Nuestro llamado es levantar a hombres que irán a naciones distantes y los callejones más oscuros. Estamos obligados a enviar nuestras mejores familias e incluso a nosotros mismos al campo de la cosecha. Enviar nunca es la pregunta. La pregunta es, ¿estamos preparados para? This is life, this is love, this is how I learned to trust. I was numb, I was blind, then you opened up my eyes. Caught a glimpse of your grace, and I'm sure I heard you say, pack your bags, take your cross, count everything as loss. I can feel my heartbeat for the first time, and I stand